por el solo hecho de que es un paciente alcohólico, no vamos a trabajar simplemente en los lóbulos occipitales y parietales. ¿Qué tal que tenga alguna irregularidad también de ansiedad manifestado en exceso de actividad eléctrica cerebral rápido en lóbulos frontales? Coloque, ojo, arriba de teléfono, coloque, carta, debajo de bandera, coloque, avión, debajo de nube. Sí, sí. No, coloque. Avión, debajo de nube. Estoy ubicando los adhesivos en la oreja, o sea, en A2, FZ y detrás de la mastoides. ¿De acuerdo? Por favor, confírmame si me ves allá. Alejandro, Miguel. Ah, ok, perfecto. Se ven bien los cables. Muy bien. Entonces, esa es la conexión que vamos a utilizar. Es un montaje monopolar. Me están generando unas señales irregulares. ¿Sí? Entonces, voy a quedarme callado para que ustedes observen lo que sucede. Bien, voy a congelar la imagen para que uno de ustedes me indique esa actividad eléctrica cerebral es compatible con qué estado de conciencia y exactamente cuál es la frecuencia dominante en este registro. En general, encontramos en este niño como conclusiones, pues aquí está todo el informe. Pero me voy a centrar en las conclusiones. Un desempeño dentro del promedio para la memoria verbal, habilidades perceptuales dentro del promedio, lenguaje, habilidades metalingüísticas dentro del promedio. Encontramos fallas en las habilidades construccionales, en la fluidez gráfica y en las habilidades espaciales. Encontramos dificultades para la codificación y recobro en la memoria verbal. Y encontramos puntajes por debajo del promedio en lectura, escritura y manejo numérico. Compromisos significativos en la atención auditiva. Es decir, en general encontramos en este paciente un déficit atencional específico, concomitante con un proceso, como pueden ver, pues hay un déficit construccional, espacial, etcétera. Junto con la terapia de lenguaje y la terapia ocupacional, se establece un protocolo con el niño de neurofeedback. Es una cuestión que hay que ir aprendiendo en parte de neurofisiología y neuropatología de cada una de estas enfermedades. Esto es un mapa típico, ¿no?, de un TDAH. El TDAH más común es este. No todos son así. Entonces, más o menos un 70% de los TDAHs cumplen con este patrón, pero un 30% no lo cubre. Entonces, el 70% que cubre este patrón tiene un exceso, decíamos, de teta. En esta base de datos, este mapa es de la base de datos de Brain International Database de los australianos,